señores, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial. Especial porque, bueno, acá estamos nosotros y se respira un ambiente, pero... amoroso. Con mucho amor, con mucho amor, mucho sentimiento. La gente suspira cada vez que se saluda, ¿no? Por ejemplo, Hal ya ha venido con un polo foto, con su pareja y con un corazón inmenso, ¿no? Haji, que es un tipo romántico. Pero di la verdad, ¿qué dice abajo? Perdóname. Perdóname. ¿Qué habías hecho? Perdóname. Ah, bueno, está Enrique y está Miguel. Sí. Bueno, y estamos aquí compartiendo y yo agradezco de verdad a la gente porque hoy muchos seguramente están compartiendo, ¿no? Yo no creo mucho en esto, y lo digo sinceramente, yo no creo mucho en esto porque para mí, yo no necesito que sea 14 para decirle a mi esposa que la quiero o a mi mamá o a... No necesito, ¿me entiendes? Pero sí hay gente que creo que le pone mucho énfasis a esta fecha 14. O sea, tienes que el hacer el amor no vale lo mismo el 13 que el 14 o que el 15 que el 14. Entonces hay gente que sí, le pone mucho énfasis al 14. No, tiene que ser el 14 porque si es el 15 no vale y si es el 13 tampoco. Tiene que ser el 14. Entonces yo no creo mucho en eso y lo digo sinceramente. Pero igual respeto a la gente que hoy publica y todo lo demás, cosas alusivas al día de San Valentín. Vamos rápidamente con la gente. Santi Aparicio dice: feliz día, gente. Hoy un vinito con un piqueo con mi esposa desde la comodidad de la casa. Te mando un abrazo. Ahí está. Analu, te amo. Por favor, mándame un corazoncito o cometeré una locura, dice el fantasma del 2009. Apareció. Día especial. Lo encontró. Se había perdido el corazón. Día especial. Hoy por ser especial son dos. Son dos corazones. Muy bien. Al toque pelado, que la señora del menú está que me dice que hay otro que quiere comer, dice San Miguel. Eso, escúchame, eso. Yo tengo acá algunas, tengo que buscarlas. Pero tengo en el mercado que nos ponen a veces, sí, a la hora del almuerzo, sí, muchas gracias. En el mercado del INSE, sí, muchas gracias. Buenas tardes, conocedores de fútbol y para ti también, pelado. Harnem dice: te llegó al pit el 14 de febrero, ni decoraste el set, pelado antirromántico. Bueno, yo creo que algo pudo haber hecho Enrique acá, con poner un corazón con la flecha, qué sé yo, algo, ¿no? Muestras de amor en el fútbol. Claro. Totalmente. Habla, pelado. No pongas eso, ¿eh? Ya alquilaste. Nilsson Loyola, pelado, ya alquilaste el telo, dice. No. Eso no se dice. Saludos, señor Peter. Lo vemos desde Australia. Un abrazo para Ángelo, Joel, Luján Pardo. Hoy hay Champions también. Sí, también hay que decir, hoy hay Champions. Ayer lo de Real Madrid, espectacular. Sí, y el tiene gol, mucho mérito. El gol está bien anulado. O sea, el contacto de atrás, sí, para mí lo choca el arquero. Sí. Que igual podía llegar, pero o no que a la pelota. Pero que no es por falta, es por posición adelantada. Sí, pero no, desde la posición adelantada, claro, lo empuja el arquero, que igual no podía llegar, pero bueno, le alcanzó. Hoy el PSG, ¿no? Es el partido para ver, creo, y el Bayern Múnich. Con duda, si no puede aparecer Mourinho. El gol de Brahim es un gol, ¿cómo se le dice? Mesiano. Sí. Están encontrando en Brahim. A Brahim le dieron la 10 del Milan en su momento, la de Costa Curta, la de Boban, le pesó, ¿no? Y volvió al Madrid, me parece, y está en buen momento. Sabe ser un buen suplente, así te lo diría. Sí, mucho mérito lo de Ancelotti, más allá que sea Real Madrid. ¿No? Lo de Campos es más irresponsable porque se suspendió gratis. Top contador virtual. Bueno, ya está. Ayer me llamaba mucha gente, ¿no? A ver, voy a explicar después. Jairo Concho Oficial dice: qué ricazo está del portal de Blanco. Mr. Terno y el Pit, pelado muerde orejas. Lo que pasa es que aquí me voy, ya lo he dicho, pero todos los días me preguntan por lo mismo. Lo que pasa es que estoy tratando de perder esos 5 kilos que subí en fiestas y en las vacaciones, que lo único que hace uno es comer y compartir con ex compañeros y promociones y todo. Tengo que perderlo. Con ex compañeros has compartido bastante, ¿no? Sí. Ner Lucho dice: pelado, me informan por interno que Harry Kane estaría en los planes de Alianza Lima para Claro. A ver. Bueno, y la novela y los poemas de Paolo ya... ¿En qué está esa novela? Ya. Se ha estancado un poco. Pucha. El viernes está el capítulo fuerte, creo. Sí. El viernes, parece. Pero para mí hoy la novela está en 14 de febrero. Todo paz, ¿no? Y todo amor. Después, buenas tardes para todos. Después de lo que declaró César Acuña, o sea, si el supuesto damnificado no se siente perjudicado ni dañado porque entiende lo que ha pasado, no hay ni vuelta que darle. Vamos a ver si Richard piensa lo mismo que César.
Sí. Porque César ayer parecía, sí, Paola, todo bien, no pasa nada. Resolvemos el contrato y ya está. Sí. Sí, ahora que se parece que han dejado todo en voz del padre, ¿no? Sí. Porque el que se manifestó fue el padre. Claro, pero el presidente del club es... Sí, sí, sí. Y también hay un gerente como Calas, como Galvez. Sí. O sea, ¿cuánta gente hay también? Pero, a ver, en esa situación, en ese escenario... Hay una voz de mando que, no voy a decirlo, que es más que Richard y es más que el papá. ¿Quién? La hija. La hija. ¿En serio? Te lo juro. Kelly, lo que dice papá, papá lo cumple. Te lo juro. Y bien, porque bueno, también su esposo también está metido dentro del grupo, ¿no? Ricky. Claro, Ricky Caldas. Ricky Caldas, Caldas, mi hermano Ricky. Un abrazo para cada vez que quiero hablar con Ricky, me hice un ratito. Pregunto y vuelvo. Sí, claro, Ricky, vas a jugar un ratito. No, pero creería que con lo que dijo ayer el señor, o sea, Acuña, el ingeniero, está, yo creo, ¿no?, que ya está, ¿no? O sea, por eso. Sí, sí. Da a entender que él ya van a arreglar, ¿no? Y o sea, que ya están tranquilos, ¿no? Mientras, me imagino que pague eso, lo que tenga que pagar. Ahí está, mira tú. Ah, bien, muchachos, bien. Pero escúchame, ya, Analú dice algo que es fundamental. Creo que todo bien mientras que pague lo que tenga que pagar, pero no. Ayer César Acuña le dice a Paolo, sí, está extorsionado. O sea, él ha confirmado una extorsión. Claro. Entonces no tendría bajo ese punto de vista Paolo que pagar algo. Claro. Pero a mí me dijeron en Vallejo que todo bien, pero que tenía que dejar. Pero algo. Pareciera que hay luces de que alguien la va a poner. Yo más estaría... ¿Sabes qué? De Paolo, tienes que pagar. ¿Por qué? Si es fuerza mayor, pregúntale si no a César Acuña. Claro. Ayer me decían en la noche, me decían, Peter, la posición de César es la de un político que está enviando un mensaje conciliador, ¿no? Un tipo que puede manejar estas situaciones, ¿no? Obviamente se está congraciando con un gran sector de la población, ¿no? Y dice, ok, ya está, lo extorsionaron, listo, yo no voy a poner trabas y todo. Yo soy un tipo que entiende este tipo de situaciones. Es lo que, y uno ve, y uno le había puesto atención a eso, y digo, sí, ¿no? O sea, estás diciendo, estás confirmando algo que yo no lo creo igual. Claro. O sea, yo no lo creo. Yo no lo creo, en serio. Pero él lo está confirmando. Pero igual yo tengo derecho a no creerlo. Por eso digo, abogado de Paolo, digo, a confesión de parte, relevo de prueba. César Acuña está confirmando que existe una extorsión, por ende me libero del contrato sin pagar nada. Abogado de Lavallejo, ¿no? César Acuña diría, si lo que dijo César es confiando en lo que le dijo Paolo, pero tiene que demostrarlo fehacientemente. ¿Cómo? Con la denuncia policial y que sea el proceso para que eso se determine que existió realmente. No digo que, ojo, yo no digo que no haya existido, simplemente tiene que demostrarse. No solamente para el proceso en sí, para la liberación sin pago de daños ni perjuicios, diría también para la tranquilidad del pueblo. Y para la investigación, claro. Sí, claro, y para el pueblo también, sí. la hinchada de Trujillo, para los microempresarios que están gastando camisetas. ¿Comprobado que el llamado vino de Trujillo? Claro. O sea, a eso porque, o sea, solamente en Trujillo le pasaría eso y no otra parte del país. A eso me refiero, o sea, todo eso tiene que demostrarse. O sea, si yo soy abogado de Vallejo, pido eso, que se demuestre fehacientemente para que se libere sin pago alguno. De lo contrario, tengo todo para exigir una indemnización correspondiente. Un abrazo para Wilbert Cerrato, que trabaja en el campo. No sé si vieron la historia. Sí, la subí. Muy bueno. Wilbert Cerrato, te mando un gran abrazo, de verdad. Fiel, de verdad. Es impresionante, Wilbert. Te mando un gran abrazo, de verdad. Gracias por tu sintonía. Un abrazo para Wilbert Cerrato. Gianni U dice, pero si Acuña siempre habla tonterías, hasta en la política. O sea, y vas a creer, pelado. Pero, a ver, parece que no entendió, ¿no? Yo acabo de decir que no le creo. O sea, ¿por qué? Parece que todo lo que yo digo es al revés, lo interpreta al revés. Pasa siempre, O sea, lo que pasa es que a veces la gente escucha dos palabras y no escucha el resto de la oración y pasa por el tema del fútbol, ¿no? La ansiedad, la adrenalina. Bueno, ya, parece que hay muchos celos con respecto a... Ya me tengo que... Joder, pelado, aléjate de Analú, dice Jean-Paul. Sí, pero ahorita escríbelo Chulú y te va a decir que te alejes. Lo pasó. Debate Plaza San Martín. O sea que estamos en San Valentín y tú ni un globo, ni en un corazón, nada. Ah, pero seguro la noche hasta osita vas a llevar. No entendí. A ver, Nilson Loyola, tío Jayo, ¿el helicóptero o el salto del tigre? Ay, Dios. Un nombre que le ponen. Dios mío. Cada tontería la gente.
A ver, pelado, mi flaca te escuchó y se fue. Me cagaste, dice Miki. Es que la verdad, hermano, ¿por qué? O sea, ¿tú por qué pones mucho énfasis? O sea, tú esperas el 14 de febrero para decir te quiero, te amo. No, viejo, ese todos los días. Sí, también. Todos los días. Un panetón el 24 además, de diciembre lo comes. Además, el te quiero, te amo, eso es algo que nace... Claro. En el momento que tiene que... O la flor, o darle claro. Una flor. Sí. Claro, o sea, no es que yo te tengo que decir, sírvete un café, mi amor, o toma, o almorzamos juntos, mi amor. O sea, no, por lo menos yo creo así, yo lo creo así. No, está bien, aparte, a mí me da estrés. No hay sitio. No hay lugar, o sea, no hay lugar es estresarte refarado. Claro. ¿Para qué? Lugar. ¿Para qué justo claro. El 14? Puedes hacerlo cuando quieras. Aparte, sí, claro. Hoy está full, ¿eh? Sí, claro. Todo está hoy está full. Hoy es increíble. No sé, no averiguado. No. No, pero todo está full. No, claro, o sea, yo no he saludado ni siquiera a mis amigos, a nadie, porque en verdad, claro, ¿por qué solo el 14? ¿No? Claro. O sea, no tiene sentido. No le veo sentido. Además que los 14 no hay sitio en los hoteles, no sé por qué. No, o sea, bueno, o un simple lugar que vas a tomar algo. Te atienden media hora más tarde. O sea, llegas, tienes la mesa sucia de los que se fueron y te atienden 30 minutos después. Es así. A ver, debate después de San Martín dice, sí, yo espero el 14 para decir eso, ¿eh? Qué coraje. Conejo, no te olvides traer los pétalos para decorar la cama. La Uchulú cuenta oficial. Un corazón te va a hacer. Una vez a un personaje le pasó que decoró todo y se le armó un incendio. Ah, iba a ser... sí. Y hablando sí, de políticos, sí. ¿No? Y de Acuña, entonces. Sí. Justamente, ¿te acuerdas? ¿Cómo corrió? Pero escúchame, ¿verdad? Escúchame. El tipo pudo haber realizado la mayor muestra de amor en ese momento. Y ganaba la elección. Y porque sí, viejo. Y porque estás en ese momento, ya, tienes que asumir, viejo, saca la cargada, qué sé yo. Saca la cargada. Pero ocúpate de su vida, ¿me entiendes? No te puedes ir corriendo. No. O sea, ya te ¿sabes qué? Tienes que asumir, hermano. Ahí perdió la elección. Se acabó la carrera política. Sí, claro. Se acabó la carrera política. Totalmente. ¿En qué año fue? No acuerdo. Para el 2000... Antes de pandemia, ¿no? Antes de pandemia, ¿no? Claro, sí. Exactamente. ¿Qué elecciones hubo antes de pandemia? La del 2000, que estamos en el 2000. ¿No fue la de Canó Vizcarra, no? Vizcarra. La que ganó Vizcarra. Claro. No fue Vizcarra. No, Vizcarra fue Cuchiqui. Claro, Vizcarra viene después. Después. Que claro. Justamente recordábamos. Cuchiqui, claro. La que ganó Cuchiqui. La que ganó Cuchiqui. Bueno, 8 con Nilsson en modo Cupido, o me largo de por vida de prisión, Víctor Pillaca. Bueno, ahora sí, muchachos, gracias por acompañarnos. Arrancamos esta edición de miércoles, que tiene que ver con ausencias obligadas. Claro. La portada, vamos a presentar la portada del programa de hoy, porque tiene que ver con ausencias. Ya va a informar de Nilsson una ausencia importante en Sporting Cristal. Ya va a informar Enrique lo que se viene en Universitario de Deportes. Va a informar ya Marcelo la ausencia aparente confirmada cuando se tenía previsto que reaparecía. Aparentemente lo de Ángelo Campos. Así que claro. Vamos a ver. En cualquier momento tenemos la portada de Estudio Fútbol. Y una ausencia que Fossati hizo mención, que sí. Viene declarando claro. Seguido, peleando. Y que me deja la duda, vamos a tener el párrafo puntual sí. Sobre Sones, bueno, porque se acostumbra, te pongo 30 segundos de los partidos y te quemo y te guardo para mí, y los jugadores en Europa están acostumbrados a eso, y él, no voy a gastar dos partidos en eso, no, gastaría segundos nada más, pero es, ¿esta decisión la toma usted o usted está decidiendo por un tercero? Nada. Que es algo muy común en el egoísmo de cierta gente, decidir por el otro. Porque no toman los mismos recaudos que tomaría si decides por ti. Y yo no sé si Fossati lo consultó con el señor Oliver. De no te voy a llamar para no ponerte o ponerte dos partidos, 5 segundos y 5 segundos y ya te quemo. Y te quedas para aquí. Si él viene con esa actitud de quedar blindado para Perú, me parece que ahí... está faltando una explicación. Pero Fossati, a mí me parece que Fossati fue claro, ¿no? Porque hay algo que se dijo en su momento, que lo hemos comentado en su momento, y que Fossati también va por la misma línea. Dice, no es una posición en la que le esté faltando jugadores a Perú. Hoy. No sabes en noviembre. Sí. No sabes en noviembre. Sí. Tenemos, bueno, tiene a Corso, tiene a Víncula, tiene a Polo, porque Polo va a ser convocado de todas maneras, ¿no? Sí. Pero si vas con miras a la Copa América, creo que está peligrando un poquito el tema personal de Polo. Ah, bueno. Ojo. Bueno, sí. Si hay un tema, lo vi por ahí rojo. Están pero... así, porque si va a jugar con tres centrales, con línea de tres, como asumo que va a ser, Aldo, o sea, la posición de Song y de Advíncula es la misma, pero la de Corso con ellos no es la misma. Claro, no es la misma. Claro. O sea, esa Advíncula y el Polo. No es de banda para Corso. Por eso digo.
Hay dos. Y también puede jugar por la izquierda, también él lo ha demostrado, también ha jugado en su club por la izquierda. Salvo que él considera, por ejemplo, considere a Sanelato o a otro jugador nacido en Perú, por no decir peruano, porque peruano también es Oliverson, nacido en Perú por encima de Oliverson. Claro, pero por el otro lado, a ver, como dice Juan, por el otro lado está Abraham, está Trauco. Abraham lo considera más de una situación de emergencia, ¿no? Tienes a López, tienes a Trauco. Sí. Bueno, y si quieres sumar. Pero no estaban en su nivel cuando lo convocaron a Son también. No estaban en su nivel ni Trauco ni López. Ahora, con todo esto, Son podría decidir no venir. O sea, con todo lo que se está hablando, de repente no venir, ¿no? No venir, claro. Yo la verdad, soy sincero, yo nunca he pedido que lo convoquen a él, a Oliver Song, no porque no me van a hacer caso, ni mucho menos, sino porque, voy a ser sincero, no he podido ver un partido de él, solamente veo las imágenes que llegan. Uh-huh. Y con las imágenes que llegan, yo podría hacer un buen video también. No digo que sea mal jugadora, al contrario, debe ser bueno para estar en Dinamarca, pero es más trabajo del técnico saber lo que quiero o no. Entonces no puedo yo... Creo que yo no podría refutarle a Fossati en su momento a Reynoso que no esté. Porque la verdad, siendo sincero, no he tenido oportunidad de ver un partido entero yo, de Oliver. Pero le leería mejor el mensaje de Fossati, no sé, a Lora, a Medina, que a Sone. No sé, conozco. Si, claro, yo no sé si él tiene los videos y parece que no le gusta tanto. No lo sé. Es raro igual. Pero hubo apresuramiento entonces en sacar esos documentos. Porque apresuraron, ¿no? Hasta hubo visita de gente del Estado a la propia apresuraron todo, entonces, para la propia concentración del fue pedido de Reynoso, no de el técnico actual. Ahí no se entiende, claro, estábamos hablando del anterior también. Acá está, no voy a desperdiciar dos partidos de Perú. Son dos partidos, son segundos. Para asegurar a alguien, si le veo un lugar, lo voy a traer. Esa es la idea, inclusive por más que no lo necesite en su posición original. No son desperdiciar los partidos, Peter. Pues lo podés poner 20 segundos. Y no es una falta de respeto porque él viene de otro lado y en Europa se usa mucho eso. Ajá. Entonces, asegurarlo. Hoy no lo necesitas. Tampoco que en tengamos octubre, un noviembre, diciembre, lo sabes. Sí. O sea, tampoco es que tengamos un universo. Claro. O justo lo que le iba a responder al portal, a Ojitar, era, claro, me imagino que el nivel del torneo danés físicamente es mucho más superior que el nuestro. Sí. Pero yo también... Quisiera saber si no es lo mismo marcar a un sudamericano, a un colombiano, un ecuatoriano, que a uno... Un africano. Es que, un africano sería. ¿Entiendes? Que no tiene la misma picardía de un sudamericano. Ahí sí, como que le podría costar. Que no es mal jugador, me imagino que no debe ser mal jugador. Si algo lo ha visto Juan. Eso digo, Juan lo ha visto algo. A eso me refiero. Es más, tiene gol también. Claro, ¿no? Sí, con las críticas que cada uno puede hacerle, con las discrepancias que hayamos tenido, y yo he tenido varias, lo respeto como técnico, como persona, pero he tenido muchas discrepancias en cuanto al planteamiento, considerando que igual sabe mucho más que yo, pero cuando un técnico no lo considera, pese a haberlo entrenado varias oportunidades, tienes que ser o muy terco, o demasiado obstinado, o no tener la visión para no considerarlo. O sea, y que ahora Fossati entre en el radar similar o en la consideración similar, ya son dos técnicos. Es como cuando mucha gente criticaba la presencia de Walter Vilches o incluso en selección o de Reboredo en Cristal o en la U. Los criticaban mucho, pero todos los técnicos que llegaban los ponían. Los ponían. Tenía 35 partidos al año. O el mismo Carlos Segarra, ¿no? La gente decía, oye, pero... Y Autori lo ponía. Claro, escúchame, yo me acuerdo de criticar a Carlos Segarra y yo me acuerdo cuando estaba en Cristal, los que éramos chivolos en ese momento, el reducido siempre queríamos estar en el equipo de Carlos Segarra, porque siempre ganaba. ¿Por qué? Porque sabía manejar los tiempos, sabía manejar menos partidos. Y alguien podría decir, no, pero es muy, muy pecho frío, porque no se tira, tiene otras capacidades. Y no, jamás diría que Carlos Segarra es pecho frío, pero tiene otras capacidades, es distinto, sirve para otras cosas. No todos los jugadores tienen las mismas semejanzas, o no todos se van a tirar al piso. Bueno, Carlos de repente no se tiraba tanto al piso, pero sí te manejaba un partido. Claro, ¿me entiendes? Entonces, de repente, para los técnicos, para Reynoso y para Fossati, Oliver Son tiene condiciones que no son para su gusto. No lo sé, yo no me atrevería yo por eso a discrepar, porque no tengo 100%. Un pedido de la federación que te diga, convóquelo, ponga esto a los dos partidos. Eso sí puede 20 ser. Segundos, eso sí puede ser. Lo tenemos asegurado. Eso sí me parece un raro. Marcador de punta, pongámosle regular, promedio, que lo tienes asegurado. Y el chico viene con una cara de bueno, porque viene siempre y no te dice nada, no te pone mala cara nunca. Y respecto a lo tuyo, Miel,
no, tú lo podrás decir, porque me dice, la picardía de un sudamericano, no sé, un ecuatoriano es más que un africano, no lo sé, por eso te lo pregunto, que un africano tal vez sea más ligero, tal vez no tenga el dribbling del ecuatoriano, bueno, para mí los ecuatorianos, pero en el hombro a hombro, para mí los ecuatorianos, ahí lo pones al igual que el africano, por ahí más o menos, y lo demostraron en la Copa del Mundo, más sí, o menos. Sí, sí, Independiente del Valle también lo demuestra, sí. Pero bueno, ya, pero bueno, otra característica, estamos parejos, y, sí, y claro, sobre todo en la técnica, ¿no? Pero a ver, el universo que maneja Fossati, ¿cuál es? Hace un momento lo has dicho tú, ¿no? Lora, Medina. No, Medina no lo puse yo, ¿eh? De Lora seguro. Lora, Advíncula. Lora, Polo, Advíncula. Entonces, claro, Fossati dice, tengo cuatro muchachos. ¿Para qué lo voy a traer? Es lo que aparentemente piensa Fossati, ¿no? Un jugador de selección no declaró hace no mucho. Sí. Esto, dijo, sí. Hablan de Sony, ni sí, siquiera han visto un partido. Y claro. Sí. Exacto. O sea, Peña, dijo, ¿acaso si es mejor no que Corso? Peña, ¿acaso mejor que Advíncula? Peña, Sergio Peña. Que ahora, como diciendo, claro, Sergio Peña. No, no lo han visto. Claro, ustedes no lo han visto, nosotros sí lo hemos visto en el entrenamiento. Y no es más que Advíncula, no es más que Corso. Que era raro, una falta de respeto hablar de un jugador que todavía no lo habían visto a uno que ya había ido a un mundial y que había tenido. Comenzó con que, y que había ¿cómo pueden querer a alguien si no lo han visto jugar? ¿O cómo pueden pedir? No, ¿cómo pueden querer o amar a alguien si no lo han visto jugar? Es verdad. Pero nadie está faltando respeto a Advíncula. Claro, de Peña, porque es. Hasta pueden ser similares, salvo el Malmo, es un equipo muy grande, de ahí salió Zlatan, pero Liga de Suecia con Liga Danesa no está tan lejos. Sí. No está tan lejos y hasta hay conocimientos, son nórdicos al fin y al cabo. Entonces me sorprende de Peña. Bueno, pero uno ve las estadísticas de Sone y en todo fue titular, ¿ah? Sí, sí, 16, claro, 16, 29 partidos, 27 de titular. No, justo, sí, juega, sí. Cumplidor, por eso decía, sí, promedio. Ese es un tuit, o bueno, un mensaje, bueno, el anterior. Es un buen mensaje que también me lo pregunto. Claro. El anterior, ese. Klinsmann Misael Isla Cervantes. Obviamente el papá de este muchacho es este fanático de Jürgen Klinsmann. Claro. No. Si no. Son es bueno, ¿por qué no lo llaman de la selección danesa? Dice Klinsmann. Sí, porque en su puesto también hay uno que es bravísimo. No sé cómo. Sí, sí, los daneses, sí. Claro. Y justo también había comentado hoy uno de los que nos siguen que Son está dentro de los 11 ideal de fútbol danés. De la muchas apariciones, tiene gol también, sí. Tiene varios goles. Sí, varias veces, pero, o sea, claro, todo eso es estadística y resumen. Sí, pero puro. Verlo, o sea, yo no quiero. Pero eso queríamos, verlo, claro, para poder sacar una conclusión. Sacarte la venda de los ojos. ¿En qué momento lo hace? Nos claro, yo también quiero ver la selección y todo. Yo también quiero que lo convoque, también quiero. Pero por otro lado, digo, algo han tenido que ver los técnicos para no considerarlo las veces que Reynoso cuando lo convocó y ahora Fossati, que parece no lo convocará. Parece, no, digo. Aparte, bueno, se agarra el argumento de desperdiciar partido. Sí, claro, a eso voy. Un abrazo para Paolo Campos, dice Sone, ha salido N veces en el 11 ideal de Dinamarca. Sí. De la Liga de Dinamarca. De la Liga. Es verdad eso. Fossati cree que Advíncula y Corso van a durar para siempre, dice Jairo Concha oficial. Bueno, hay un tema. A ver, Kenji dice, no somos ni Brasil ni Argentina para estar rescatando jugadores. Nuestro universo es muy limitado. Saludos, dice Kenji. Bueno, pero nosotros no somos los técnicos. O sea, el técnico es Fossati. Es verdad. Y él tomará la decisión de llamarlo o no llamarlo. Yo lo que creo es que Sone cada día, más allá de que las declaraciones dicen otra cosa, pero el chico parece que cada vez se decepciona más de la decisión que tomó. Por eso estoy con Juli, desde el aspecto futbolístico, digo, no sé qué más decir, pero como que no darte la chance, aunque sea, de asegurarte para tenerlo, claro, en el caso que justo se suspendido Corso, Advíncula lesionado. Y Lora también está lesionado. No, porque o sea, además, más allá de que tengas participación en dos partidos oficiales, viejo, ponlo contra Nicaragua, claro, y contra la República Dominicana. Si lo quieres ver. Entonces, si dice, bueno, ya, si con el ya, ¿me entiendes? No lo amarras, si no pero lo es ves convocado, él podría decidir no. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. ¿Quién fue el año pasado, creo? Ah, no. Creo que Bustos hizo algo que le estamos pidiendo a Fossati hoy. Bueno, que me disculpe, lo que voy a decir no es con mala intención, pero creo que Bustos. Carlos, dices tú. Bustos, el técnico universitario. Actual. Ah, ok. Fabián. ¿Qué hizo Bustos en la presentación de universitario? ¿A quién puso para que la gente lo viera y después listo, no va más en la U? A Sucho. Ajá. El año pasado Sucho no jugó ningún partido. Tenía todavía contacto con la U. Bustos lo puso en el partido de presentación en la Noche Poeta, creo que fue. Sí, en Trujillo. En Trujillo. Y las sensaciones del hincha de la U fue, oye,
Sí, lo no, puso a Celi y a 18 la gente no entendía nada. ¿Entiendes? De los cambios. Y bueno, ahora listo. Ya te puse, ya te di los minutos. Claro. Ya está. Ah. Eso hizo Bustos. Claro. Fossati quiere sacar el problema rápido encima, ¿no? También claro, lo ves por ahí. Es como que si todo el mundo te pide, te pide, te pide. Yo no, yo sé que el técnico no puede hacer cosas por pedido de la gente. Pero digamos, aunque sea para que no queden ninguna excusa o nada para después esto, no sé, contradecirte. Listo, acá está. Lo veo en el partido con la selección. Porque Fossati lo ha visto en partidos, seguramente con videos, en su equipo. Pero no con la selección. Lo ha visto en entrenamientos, pero no con la selección. Claro. Ojo, así como hay jugadores que en un entrenamiento te pueden rendir espectacular, y el partido no sale igual. Hay jugadores que en el entrenamiento no te rinden, y en el partido, ¡oh! Sí, igual este con formación europea no lo veo haciendo tan mal en el entrenamiento las cosas. Yo tampoco. No me sirve. Sí, no, porque independientemente de que uno haya visto resúmenes, poco. Pero se le ve cosas interesantes, ¿no? Sí. O sea, pero bueno. Es un jugador profesional de una liga europea. Ojo, o sea, y... ¿Alguna vez acá se convocó un jugador por hacer un gol de Rabona? Sí. Rabona Vázquez. No, no, de acuerdo, Oscar, pero esto creo que es distinto. Rabona Vázquez, la gente quería que lo convoquen por un gol de Rabona. Y después tú no veías grandes cosas de él. Claro. Pero acá el tipo ves que sale de manera casi, casi permanente en el once ideal de la Liga de Dinamarca. Tú ves cosas y ves mucho más material que el que podías ver de Rabona Vázquez. Sin duda. ¿No? Pero bueno, finalmente... No, yo digo una cosa, a mí me encantaría que sea convocado y verlo jugar. Quiero verlo jugar. Es eso, hay que sacarnos la venda de los ojos. Exacto, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros también somos, digo nosotros porque somos peruanos, nos emocionamos mucho. Exacto. ¿Te acuerdas lo que pasó con el muchacho que estaba en Nantes, que lo marcó a... Pero porque no tenemos mucho tampoco que escoger. Por eso, porque está jugando en Francia, lo ha marcado Mbappé, y qué sé yo. Bueno, pero es que claro, si tú ves a un tipo peruano jugar en la liga francesa, lo algo tuvo que haberle visto el técnico para ponerlo. Por eso. Pero nunca lo convocaron, creo yo. No. Pero vino a Cristal. Vino a Cristal. No la tocó. Chao. No la tocó. Tuvo un problema. ¿Sabes quién ha pasado? Físicamente. ¿Sabes quién ha pasado? Me gustó la comida peruana cuando vino a Cristal. Sí. ¿Sabes quién ha pasado por algo similar? Pero que sí tuvo, yo creo que, algunas buenas cosas, sobre todo en Sudamericana, menores. Benavente. Sí. O sea, no. Benavente, lo que veías en España, pim, pim, pim. Sudamericano también juega bien. Eso es un 20 en 2013, claro. Real Madrid-Castilla. Sí. Exacto. Pero después en la selección, o sea, no jugó tan bien como la gente esperaba. Al final la gente, como se había formado una idea espectacular, sí, terminó echando la culpa a los demás de ser un grupo cerrado. No sé cuántos años se lo pidieron a Gareca. Yo recuerdo la Copa América del 2015. Que a Cueva lo expulsan en esa alianza contra el Garcilaso de Soso, que le echan como cuatro. Sí. Y Cueva se va, casi el país hablaba mal de Cueva. Y Gareca dice, elijo a Cueva por encima de Benavente y se va a la Copa América de Chile en el 2015. Sí. Y ahí fue el primer no a Benavente de la selección. Sí. El primer fue ese. Totalmente. Sí. La pasión por el fútbol peruano ahora se llama Liga 1 Te Apuesto. Y para celebrarlo, extendemos ganancia adicional. Haz tu jugada en la web y ganas hasta el 100% más en tu jugada. Solo participan las cuotas 1.30 a más. Regístrate, juega y gana. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Rexona te invita a probar su nueva fórmula en antitranspirante. Su tecnología exclusiva forma la barrera de protección más resistente del mercado contra el sudor y el mal olor. Así es, Peter. Yo nunca me la juego y empiezo todas mis mañanas usando el nuevo Rexona en aerosol. Es muy fácil de usar, lo puedo compartir y me da la tranquilidad de estar fresco todo el día y libre de marcas de sudor. Sobre todo el día de hoy, esto va a estar impecable. Ajá, así que ya no hay dudas. La protección de Rexona es superior. Nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. Rexona no te abandona. Bueno, y uno que no nos abandona es Marcelo Marizalde, que está ya en algún lugar de la capital. No, Ya. Aunque no es 14 y Marcelo. Sí, para Marcelo esta fecha no pasa desapercibida. Ya está listo, Marcelo. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Hola, Peter, ¿cómo estás? Un saludo para ti, como para todos los seguidores de Estudio Fútbol, para todos en la mesa. Bien, bien, es un día, digamos, importante porque Alianza Lima sumó una nueva fecha de entrenamientos en EGB y se prepara para el duelo ante Unión Comercio este fin de semana. Ajá, bueno, hay temas que tienen que ver con variantes, ¿no? Que se tienen que dar de manera obligatoria en Alianza. Sí, a ver, dos cuestiones que ya está trabajando Restrepo para este fin de semana. La primera, ¿cómo reemplazar a Ramos en la línea de tres? Sabemos que salió expulsado el defensor panameño y hay una, digamos, idea de lo que se puede ver este fin de semana.
En una primera instancia la conformarían Freites, Fuentes y Garcés. Ajá. Esa es una primera instancia. Aún quedan un par de días de trabajo antes del viaje. ¿Garcés por Ramos o por Fuentes? ¿Y Fuentes por Ramos? Tengo entendido que sería Garcés por Ramos. Ramos, ok. Sí. Okay. Y bueno, esa línea se trabaja en estos días en EGB. Ha habido un entrenamiento pensando en esta variante. También se pensó en Jordi Vilches, pero él sigue lesionado, se entrena aún diferenciado. Se espera que vuelva pronto al equipo, digamos, con normalidad, pero aún no es una opción viable. Él se entrena todavía de forma diferenciada y tiene un par de fechas más. Esperemos que sea menos, pero aún no estaría volviendo para enfrentar Unión Comercio. Sí. Marcelo, cuéntame, sí, porque la gente me pregunta mucho. ¿Cómo va el tema médico de Garcés? ¿Por qué Garcés sigue jugando con anteojos? Es que es una lesión en una zona delicada para el ser humano, ¿no? Que es la vista, digamos, por un tema ya más de prevención. Ahora, hay jugadores que, digamos, no sé si es por gusto que le encuentran al anteojo, pero, digamos, después de la lesión lo siguen usando. Anteojos o la máscara también que se ponen. Entonces, es por un tema, entiendo yo, de prevención. Ya dentro de un par de fechas o un par de semanas debería dejarla, pero entiendo que por ahí se puede pensar que molestaría o incomodaría o afectaría al juego de un jugador. Yo entiendo que él lo hace por un tema de prevención, pero la expectativa es que pronto ya la deje de usar y pueda jugar con normalidad, ¿no? Sin ninguna molestia. Marce, una duda. ¿Catriel está bien? O sea, ¿terminó bien el clásico? Sí, Analú. Sí, justo pregunté hoy antes de entrar a la salida al aire. Me comentaron que sí, hoy tuvo una fricción en el entrenamiento, pero nada grave. Digamos, del clásico salió bien, se ha entrenado bien. Hoy ya tuvo una fricción leve en el entrenamiento, pero está perfecto y sería titular el fin de semana. Gracias. Muy bien. A ver. Entonces, esa sería entonces los tres del fondo, ¿no? Fuentes, Garcés y Freites. Hasta el día de hoy. ¿Cómo va el tema del arco, Marcelo? Hasta la fecha. Valle de la Cruz. Claro, a ver, es que son dos escenarios, uno pendiente al otro. Hasta el momento no hay sanción real, pero sí podría haber una y es muy probable que se dé para Ángelo Campos. En este caso, de no haber sanción, él arrancaría, eso está claro. Pero con esta posibilidad latente y muy probable, arrancaría Ángel de la Cruz. Sería su debut, de hecho, como arquero de Alianza Lima con 21 años en Tarapoto. Ante Unión Comercio, una plaza también complicada, de hecho. Excelente. Yo creo que por fin le llegó la oportunidad. Alianza tendría que apostar por Ángel de la Cruz, que me parece que tiene un somatotipo distinto. 2 metros. No es común, sí. No es común en el fútbol peruano, es muy ágil. Y creo que le llegó el momento a De la Cruz de demostrar de qué está hecho y si es que él quiere y depende de él, quedarse con el puesto, así como le tocó en su momento quedarse con el puesto a Sarabia. Eso es lo que quería decir, así algo similar le tocó a Sarabia, sí, ¿no? Claro. También, sí. Por una sanción de Ángelo contra Sarabia, ¿no? Y Marcelo, y en ese caso, si se da de que De la Cruz sea titular, ¿quién sería el llamado al cuarto o el suplente en este caso? Fabricio Mesías, arquero de 17 años, que fue presentado la noche blanqueazul y sería también, digamos, su primera delegación como jugador del equipo principal. Viajaría con el equipo, con la delegación, a Tarapoto para enfrentar Unión Comercio. Es un arquero de 1,85 m, tiene 17 años, es joven, con proyección, pero, digamos, sería el suplente, obviamente. Bueno, entonces Macías sería el arquero que supliría en el banco para este fin de semana. Claro. ¿El carrilero izquierdo? Se mantendría la base, Juan. ¿Cuál es la base? Sería, a ver, en este... ¿Lagos o Darrigo? Richie, yo creo. No, claro, la última base del clásico, Darrigo. Darrigo. Darrigo, claro, estoy diciendo. Okay. Okay. Que, o sea, entre comillas, me imagino que ya le ganó la pulsea. Claro, yo me refería a habiendo jugado un tiempo y más o menos. Sí, pero no, pero yo más de arriba no quiso y se propuso claro, atacarlo. Pasa que en el gol queda también un poquitito sin alcance. Claro. Dale, Marcelo. Sí, para también ir finalizando, comentar que la situación deportiva de Carlos Zambrano debe ya pronto definirse esta semana o en la próxima, porque ya el mercado cierra pronto. En ligas extranjeras no tan pronto, pero igual, ya busca buscar un club para tener ya rodaje deportivo. Descartado Boys, no hay chance ninguna, no hubo comunicación entre las partes. Y la chance más concreta está en Uruguay, en Liverpool de Uruguay.
La figura es una, es un préstamo hasta diciembre. Y bueno, está muy avanzado. Hubieron situaciones puntuales que han retrocedido en la negociación, pero ya en estas horas, en estos días más que nada, y con la necesidad del Central Nacional de buscar un equipo, habría avanzado la negociación y estaría pronto ya cerrándose para que sea nuevo refuerzo de Liverpool de Uruguay, el campeón de Uruguay, de hecho, que jugará Copa Libertadores este año. A ver, Marcelo, no te entendí muy bien la parte. O sea, es imposible, porque se ha venido hablando en, en las últimas horas, sobre todo después del Clásico, y a partir de la posibilidad de la llegada de algunos jugadores a Alianza, se ha hablado, más que hablado, se ha escrito mucho, ¿no? Y uno ha leído sobre la posibilidad de que Zambrano, que tiene contrato con Alianza, pueda volver. O sea, eso está descartado. Yo tengo que no es una opción viable. No descarto nada todavía igual, pero de todas maneras, digamos, él pensando más en su presente más cercano y lo que ha trabajado estas últimas semanas con su representante es ya buscar un nuevo club. Así que lo más cercano es que pueda emigrar a Uruguay. Bueno, ok. ¿Algo más, Marcelo? No, Peter, sería todo por hoy. Ok, muchas gracias, Marcelo Marizalde, que ha venido hoy con un polo distinto. Primera vez que le veo ese polo, ¿ve a Marcelo? No, ya lo traigo antes. No sé si antes, tiene la fecha, no sé si tiene que ver la fecha, ¿no? Es una coincidencia, nada más. Es una coincidencia. Sí, hoy sí, ha venido de rojo, ese rojo, ¿no? Rojo igual, igual sí aprovecho para mandar un saludo, ¿no? Desde aquí, por el día. Así que nada, espero que todos pasen. Cierro la puerta. Todo bien, yo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Marcelo. Te mando un abrazo. Chao. Pásala bien hoy. Gracias, cuídense mucho. Ok. Un sentido, pásala bien. Bueno, ¿qué hay de cierto que llega un delantero peruano-venezolano Alianza? Dice Cristian con H. Me quedo con lo de Marcelo de, bueno, puede ir a Uruguay. ¿Cuánto lo van a esperar los de Uruguay? Eso es lo que me... Pues ya tenemos 10 días con lo de Alianza. Sí, Daniel, eso no informa. Más con lo que declaró, sí, el último de Alianza, y le cerraron todas las puertas. Sí, sí, sí. ¿Qué, cuando dijo que lo digan cara a cara? No, eso no es penal. Dijo que no fue penal, el de Rivero Botón. No, y también, no, lo que habló también, de lo de la administración también. Tuvo también unas palabras, le cerraron las puertas con eso. Sí. Bueno, pero eso fue para llamar la atención. Claro, no, por eso dije, ¿no? Los mensajes no han sido, por eso no sé si acá lo dije en la mesa en la noche. O sea, mucha gente habla de Zambrano, escribe de Zambrano, pero los mensajes de Zambrano posterior a su salida no han sido, oye, yo soy hincha de Alianza, quiero una oportunidad, quiero volver, sí, la segunda parte del año me relajé, pero quiero irme por la puerta grande. No, ese no fue el mensaje. Él pensaba que le iban a respetar el contrato. Que no está acostumbrado. Y cuando sale el mensaje de parte de Alianza definiendo que no va a estar, porque también él dice que no le comunicaron, que él se enteró por la prensa, y eso también está mal, ¿no? Bueno. Eso también está mal. A ver, Alonso Ramírez Galindo, pelado mufa, ¿no es posible que con lo hecho en el Clásico siga de titular tu ahijado Fuentes? Que tampoco hay más. Si Vinche sigue, casi una lesión crónica, yo pensé que iba a estar para este fin de semana. A ver, ¿qué hizo Fuentes en el Clásico que fue tan terrible? No, es por defenderlo, sino que... Gente lo asocia al gol. Y que no llega el cabezazo hacia atrás para dorrear ahí. Claro, pero en el gol también se equivoca Freites en lo de no cerrar. Freites y Darrigo. No, es una sucesión de errores, ¿no? Freites y Darrigo... pensando que la pelota ha salido, se quedaron levantando la manito. Fuentes y Sarabia, o sea, una sucesión de errores. En la zona donde recibe Edison, no hay un volante 6 tapando o algo cercano. Si tú dices un jugador, si es que vale el término de crucificar, sería Ramos. Claro. No Fuentes. No, claro. Yo diría, sería el arquero. Porque. No, pero digo en general en el partido. En el partido. Porque ya, a ver, que Polo le gane en velocidad a Fuentes. Puede ser. No, pero un líbero experimentado con la colita atrás te espera ahí en el área. No sé si ustedes se habrán cuenta o han analizado. Yo lo vi a Freites, porque yo primera vez que lo veo jugar, te soy sincero. En el segundo tiempo, estaba muerto. Tres pases errados seguidos. Sí. Y yo en realidad, yo cuando veo un partido, no le subo el volumen. Antes había sido preciso, pero partidos anteriores, pero en el Clásico no lo fue. A lo que me refiero es que, claro, Fuentes ya. No es que lo deja pasar. Polo le gana y que Fuentes debe hacer otra cosa más, por supuesto.
pero es similar a lo que Riveros hace con Waterman. Lo que pasa es que una jugada termina en gol y otra no. El gol termina siendo a veces tan determinante para el equipo que gana como para el que pierde. Y Fuentes es como Lavo. Alabar y sacrificar. Fuentes es como Lavo. Es el más fácil de señalar. Exacto. En el equipo. Ellos dos son los más fáciles de señalar siempre. A ver, Narciso le responde a Ojita, ¿no? Ramos acabó el partido, pero Fuentes la acabó en el gol, dice. Pero es que es verdad eso, ¿ya? Pero... pero yo prefiero un jugador que me cague un gol a que me cague el partido. Yo prefiero un jugador que me cague un gol a que me cague el partido. Era el mejor momento de tu equipo. Sí, exacto. Era el mejor momento de Alianza a la expulsión. Porque él cague un gol, porque es un error que se puede corregir. Que te cague en el partido es algo mala leche contra el propio equipo. Pero para mí fue no cagó el gol. También, porque fue una sesión de errores. Claro, porque Freites primero es el que tiene que salir primero. Sí, bueno, y hasta el arquero adelante, porque si sí, claro. Defensa, sí, los defensas son responsables. Claro. Mentira, el balón está por allá y exacto. De ahí comenzó. Pero sí, yo no el defensa que después, porque es el último. Yo no escuché tu comentario de la jugada puntual, o no la recuerdo, pero en esa posición, cuando Fuentes llega y hace esto. O sea, a mí me extrañó. O sea, esa es la imagen. Hablaste de perfil. Lo que pasa, claro, es que esa es la imagen que con el que el hincha se queda. El hincha que no ha jugado al fútbol, nosotros que no hemos jugado al fútbol, no decimos, ya, si llega, ya. O sea, no puedes hacer dejarme esto como diciendo, puta, pasa, ¿no? No lo estoy tocando. No, porque es que no sé cuál hubiese sido tu actitud ahí. Volviendo al partido y viendo el gol, Fuentes hace un pasito. Y el vivo, el maestro, no sé cómo llamarlo, de Orejitas la tocó en primera. Claro. Y en ese paso, en ese contrapié, Polo ya estaba ya con dos pasos, no adelante, pero ya en velocidad. Y al girar, al central le va a costar mucho más. Vale. Por más grande que sea, porque hemos visto en Europa va y llega. Pero cuando él llega y ya ve que está en el área, te aguantas y cuando... Frena la carrera. Ya se ha sido más. Claro, o sea, Fuentes arrancó la reacción cuando Polo ya venía a velocidad. O le meto una, o claro, con claro. Una, lo te cobran penal. Es muy difícil. Claro. Entonces... Te la juegas también. No, además tiene una cosa... Difícil, perdón, bueno, y ese gol, te digo en serio, si se lo vuelven a repetir, Polo no lo hace. Uh-huh. Porque controla con la parte... ¿Con la derecha? Interna, sí, por la parte de adentro, y le se pega va para adentro. Con claro, la izquierda. O sea, sí, le pega con la izquierda. Sí, pero también hay del arco. Si ese gol se lo hacen al arquero de la U con lo señalado que está... Creo que hasta es que hoy estaríamos hablando de eso. Pensó que Polo iba a dar el pase o iba a centrar. Pero no está mal, mira, claro. Voy a ser bien simplista. Si Waterman hacía el gol, Brito sería el señalado y Fuentes pasa desapercibido. Claro. Sí. Pasa desapercibido. Y otra cosa, esto para decir, Fuentes hace esto, ¿por qué? Porque si ves la jugada, es esto para el árbitro. Pero le hace así después a Polo para desacomodarlo. Siempre un jugador cuando marca y ve que no va a llegar, ¿qué haces para que no te cobren falta? Le mueves el brazo. Claro. Porque si, claro, pues lo empujas en el todo brazo, te cobran penal. Pero generalmente mueves el brazo para desequilibrarlo y que no pueda esto... Imagínate que como claro. Si tú así y haces así, le chocas y pues se cae. ¿Es penal o no es penal? Sí, es penal, no, por supuesto. Pero los árbitros no suelen cobrarte eso. Bueno, ahora con el VAR te cobran hasta, mira, ese dedo gordo que ha ido y le ha chocado. Claro, pero te pueden decir, no es un contacto que no te ha caído. Pero Fuentes hace así y hace así como para seguir corriendo. Porque el braceo, ¿cuántas veces has hecho tú la del brazo? Es que ya estaba embalado. Cuando Polo estaba acelerado ya. Y eso lo aguanta un poco. Claro, haces esto justo lo que dice Juan. No para que sea una falta que se deje caer, sino para desequilibrarlo un poco y no tenga el 100% de opciones para realizar. Muy bien, vamos con Enrique Vega con información de Universitario de Deportes. El mismo tema de campo, no es lo mismo, pero aparentemente, así como se dice que Campos todavía no tiene sanción, Ureña podría jugar este fin de semana porque no se ha manifestado la comisión. Así que, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa y también para todos los seguidores de Estudio Fútbol. Tenemos información de Universitario de Deportes y también sobre el tema de Rodrigo Ureña. Uh-huh. Justamente lo que se acaba de conocer esta mañana, ¿no? Que la comisión disciplinaria ya abrió proceso en este caso sobre el chileno y todavía lo van a revisar, lo van a verificar, pero Universitario y el futbolista tienen 2 días hábiles para que puedan presentar su descargo. Ahora, ante la pregunta de muchos hinchas cremas sobre si Rodrigo Ureña puede estar presente el día sábado ante Melgar, la información que tengo es de que el futbolista de momento puede jugar el día sábado. Ajá. Puede jugar el día sábado,
pero esto cabe recalcar también de que la sanción podría, la resolución, perdón, podría darse a conocer la próxima semana después del partido. Sí, yo creo que va a ser así. Sí, yo creo, además, desde que te dicen que tienes 2 días para apelar, ¿a partir de qué fecha tienes 2 días? Después del día siguiente fue el partido. O sea, el día hábil siguiente al partido. Ajá. O sea, jugaste sábado. Lunes. Lunes, martes. Lunes, martes. Bueno, o sea, sí va a jugar. Sí, porque la comisión no puede ser tan injusta de emitir una resolución un día previo, claro, al partido, cuando toda la semana planificaste como si estuviera. Okay. Entonces yo creería que te dan todo, o sea, el lunes podría, claro, decirle no juegas. Incluso igual que con Campos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y ahí se te da el retorno de Sarabia. Claro, es que claro, al final va a ser injusto para algunos, pero claro, sería justo para, o sea, es injusto que te digan, hoy no puedes jugar un día antes del partido. Hermano, me lo has dicho al inicio de la semana, claro, para planificar, claro, toda mi semana. Claro. Una duda con Enrique Peter es... Dale, pregúntale tú. Que bueno, le dan 4 fechas a Ureña, juega Murrubarra. Lo sanciona Murrubarra. ¿Qué viene atrás de volante 6? Para mí, Calcaterra. Que no es del todo, pero para digamos... Porque el no mismo Pérez Guedes, ¿no? Podría... Yo diría que Calcaterra. Pero de 6... En Cristal jugó. En Cristal jugó, pero jugaba siempre al lado de uno más. De Cazulito, ¿no? De Cazulito. Claro. Sí. Bueno. Enrique, ¿qué más tenemos de Universitario? Sí, también para aclarar con ese tema de Rodrigo Ureña, muchos hinchas también se deben estar preguntando, y seguidores del canal, cuántas fechas podría recibir, ¿no? Y justamente lo que acaba de mencionar Julián es que podría ser sancionado por 4 fechas. Esto ya lo habíamos mencionado también anteriormente, porque hace referencia al segundo punto del artículo 55, ¿no? Entonces, también respondiendo a Julián, es la primera opción hoy por hoy es Murrugarra. Si en caso no hubiese estado Murrugarra, puede ser Calcaterra, pero también puede variar con Pérez Guedes, ¿no? Ahí en el medio campo, por ahora, no causa tanta preocupación en Universitario porque tiene variantes. Pero, de todas maneras, consideran de que pieza clave es Rodrigo Ureña y Murrugarra, ¿no? Por la garra y por la buena marca que te ofrecen. Ahora, hoy por la mañana volvieron a entrenar. Todos lo hicieron con normalidad. No hay ningún futbolista que haya presentado molestias. Hicieron trabajos tácticos defensivos y ofensivos. Ahora, la duda surge acá, ¿no? Justamente en el medio campo, porque... Podría haber una duda hacia el técnico Fabián Bustos y podría apostar también por Murrugarra. Esto ya teniendo en cuenta de que se pueda dar la sanción para el chileno. Pero bueno, de ahí en el 11 titular, aún no han preparado un 11, lo van a hacer a partir de mañana, pero no va a haber mucha variación, se podría repetir. ¿Y qué novedades tenemos para el Melgar? Porque se hablaba de una reunión, ¿no?, entre la gente de Universitario y la gente de Melgar. Sí, esa reunión está previsto después del partido de la Libertadores. Hoy juega Melgar, sí, claro. Entonces después hay una reunión prevista para que puedan llegar a un acuerdo, a ver si se puede jugar con doble hinchada, ¿no? Quieren llegar a un acuerdo justamente como hicieron el año pasado con Alianza Lima, para ver si pueden contar con doble hinchada para los partidos de apertura y clausura. Pero hasta el momento ya con Universitario también han vendido más de 50.000 entradas. Está agotada norte, sur y oriente para este sábado. Bueno, entonces la gente de Melgar, si hay un acuerdo, iría a occidente. Claro. ¿No? Bueno, con 50.000 entradas ya vendidas, occidente, Universitario. Sur, hay veces sí, normalmente cuando hay doble hinchada, separan una parte donde es occidente, pero pegado para la trinchera sur, ¿no? Ajá. Para la zona sur. Bueno, muy bien. Bueno, sí, efectivamente hoy juega Melgar. Tiene que ganar 2-0 para darle vuelta a Aurora. Lo puede hacer, sí. ¿Ha habido una respuesta por parte de la federación a lo que ha dicho Fossati? Ah, ok. ¿Vamos con eso después? Sí, vamos con eso después. ¿Algo más, Enrique, con respecto a Universitario? Sí, en Universitario ya se vive un buen ambiente de momento, compañeros. No surgen muchas dudas con respecto al 11. El día de mañana, como lo vuelvo a mencionar, ya estarán practicando para ver con qué equipo pueden saltar al terreno de juego. Así que mañana ya estaremos regresando con más novedades. Muy bien. Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias por el informe de Universitario de Deportes. Mañana, entonces, estaría dando el contacto entre la dirigencia de Universitario y Melgar para ver la posibilidad de que los Umelgar o Melgar U en esta temporada se jueguen con ambas hinchadas. Te mandamos un abrazo, Enrique. Abrazo grande para todos. Ok, muy bien. Ahí estuvo Enrique Vega con la información de Universitario. Sí, de la tranquilidad, bueno, de que tiene la tranquilidad que tiene a Calcaterra, igual la. ¿Ah? ¿Diego Chávez, el chico de la U? No, no, no,
no, el otro. Ahora está en el Juárez, en México. Ah, ah. ¿Jugador de Manucci? Sí. Jugador de Manucci. Jerry dice, murió Dios. Bueno. Pero de nacionalidad mexicana, dices tú. Sí, había traído un punta mexicano hace unos años Manucci. No, pero es. A ver, vamos a buscar la información antes. Bueno, esa información. ¿Pero peruano? Claro, Diego Chávez no fue el delantero sub-20. Ese es el lateral. Ese era el mercapunta derecho. No, pero Diego Chávez. Hay un delantero peruano que convocó Chemo. ¿Un delantero? No, no me acuerdo. ¿Qué convocó Chemo? Está que se confunden, acá sale Diego Chávez, es futbolista de Manucci, falleció en un accidente automovilístico. Después de Juárez, reporta muerte de futbolista Diego Chávez. Bueno, ok. Juárez. Bueno, el abrazo para la familia de Diego Chávez, entonces es jugador de Carlos Manucci de Trujillo. Sí, mexicano, sí. Era un delantero. Sí, delantero. Sí, bueno, lamentable noticia. Bueno, después del ingreso de Nilsson, vamos con un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol acerca de lo picante, que ha dicho. Picante. ¿Sí? No lo he leído todavía. ¿Ah? ¿Lo leí? ¿Sí? Al menos las tres líneas que leí ya son suficientes para estar picante. Sí. Ah, bueno. A ver. Sí, claro. A ver, acá está mientras ingresa de Nilsson. Como área de prensa de la Bicolor, es nuestra responsabilidad aclarar situaciones y o declaraciones que pueden ser malinterpretadas por cuestiones de tiempo y edición. Ya ves, ahí es suficiente para ser picante. Para ello registramos nuestras diferentes actividades de prensa. La entrevista que el profesor Jorge Fossati concedió al periodista Eddie Fleischman de Willax Deportes duró 45 minutos y durante 10 minutos ambos dialogaron sobre el jugador Oliver Sone. Y con el objetivo de evitar confusiones y aclarar las polémicas, compartimos el siguiente video que forma parte de dicha entrevista, donde el profesor Fossati deja claro su pensamiento sobre el tema en particular. O sea, lo que dice Marco Giovanni del área de prensa de la Bicolor es que la entrevista que se ha visto en los medios es una entrevista editada. Claro. Bueno, que iba a ser, obviamente, porque no es en vivo, entonces tienen que editar, porque obviamente para el programa una entrevista muy extensa no calza. Sí. Sin embargo, una en edición. No necesariamente con mala intención, simplemente porque lo llamativo, lo resaltante, el byte, ¿no es cierto? No. Lo pones y se puede interpretar de una forma. Entonces la federación graba todo y también saca lo otro para que se ponga en el actual contexto. Pero Nico, en el mejor editor del mundo, inventas la palabra desperdiciar. Claro. Es como que yo digo ahorita, Peter es muy malo. Claro. Y ese es el clickbait. Claro. Sin embargo, todo lo que dije fue, es muy malo, contando chistes. Claro. ¿Me entiendes? O sea, puede ser así, puede ser así. Menos mal que no dijiste cocinando. Porque... No. Matías Velázquez dice, saludos para toda la comunidad de Apresión en Montreal, Canadá. Un abrazo para toda la gente que nos ve en Canadá. Mister, recién salgo de mi break. ¿Podría repetir todo? César Romero Parra. Es como Fossati, hay que repetirlo todo de nuevo. Sí. Sara Areva lo dice, papá, tu seco de pollo, que parece arroz con pollo, pero sabe aguadito, intoxicó al Checho. ¿Me puedes yapear 100 soles para llevarlo de emergencia? Te quiero. No, hoy no hice seco de pollo. Hoy hice estofado. Ah, mira. Arquera, ¿no? ¿Arquera? Sí, me acuerdo. Hoy he hecho estofado, he cocinado estofado. De pollo. De pollo. Pelado, hoy te ves con chancas o Manucci. Productor en el elegante. Es buenísimo. Buena. Bueno, a propósito de chancas o de Manucci, ya estamos con De Nilsson Barrenechea. Acá está De Nilsson. Para hablar de chancas. ¿Cómo estás, De Nilsson? El hombre más esperado de la tarde. Hola, De Nilsson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aprovecho también en saludar a todos los compañeros en la mesa y, por supuesto, a la gran comunidad de Apresión que nos ve en vivo. Justo estábamos hablando, ¿no?, sobre chancas, así que vamos a hablar sobre el partido entre Sporting Cristal y Chancas que se juega mañana en el Estadio Nacional a las 8 de la noche. Tenemos novedades con respecto a ausencias obligadas, algunas por precaución también, y obviamente vamos a tocar también quién sería el posible reemplazante de este jugador importante que no va a ser parte para el partido de mañana. Sí, hay una ausencia claramente por lesión.
En Sporting Cristal. Ojalá que pueda llegar a los partidos de Copa Libertadores, claro. Eso esperamos. A ver, empieza la gente a manifestarse por Sexo Nilsson. Ya no es Choco Nilsson, sino Sexo Nilsson. Que ha agrandado Choco Nilsson, dice Jesús García. De Nilsson, con su pañal de Cupido, o me voy, dice Debate Plaza San Martín. Bueno, Nilsson, ahora sí, vamos con la información de Sporting Cristal. Sí, por supuesto. Yendo directo a la información sobre Sporting Cristal, lo que pudimos conocer en las últimas horas es que Joao Grimaldo es una baja confirmada para el partido de mañana contra Chancas y muy posiblemente para el partido del martes contra Always Ready en El Alto. Lo que me comentaron es que sufrió una molestia en el tobillo, entonces, de momento, por lo que se tiene conocimiento a la espera de la resonancia respectiva, va a estar de baja mañana para el partido. Entonces, lo que ha sucedido en estas últimas horas y teniendo en cuenta el entrenamiento que hubo hoy en la Florida, quien sería el reemplazante, como dando un avance del posible once que vamos a mostrar más adelante, es Max Loren Castro, extremo de 16 años, que ni siquiera debutó en reserva, podría ser titular mañana en el partido en el Estadio Nacional. Bueno, Cristal tiene eso, ¿no? Te encargo la cara de Hover. Sí. No, digo, ya que cuando entra 10 minutos te entra a los Hover. Cristal tiene eso, ¿no? La apuesta por su chico, por su patrimonio, ¿no? Eso es... Porque no tiene miedo, o sea, nada. Los técnicos al final no tienen miedo de poner a los chicos. Mira, lo tienen que hacer con convicción, porque si no, en realidad... Claro, pues, claro. Porque si el día que un técnico tenga miedo de meter a los chicos, entonces no me traigan ningún chico. No me eso es lo que chico. Hace diferente Sporting Cristal. Esa es la diferencia. Sí. Esa es la gran diferencia. De verdad, es Cristal, desde que yo tengo hacen un trabajo adecuado, me imagino yo, también en menores. Exacto. También. Sí. No, claro. Además, hablando con esta dirigencia, la idea de hace mucho tiempo, no solamente la actual dirigencia, es que Cristal comience a ser un equipo que tenga, que el plantel entero de su base, claro. Sea sí, de divisiones menores. Y no solamente porque se vea reflejado el trabajo y la inversión, sino también el tema de la identidad. Sí. Totalmente. ¿Qué más podemos informar de Nilsson? Sí, bueno, adicional a ello, se veía venir porque Max Loren Castro es un jugador que fue invitado a la pretemporada, que estuvo a cargo de Enderson Moreira. Él pudo verlo de cerca, incluso en varios partidos, él fue parte del equipo titular contra el equipo suplente que se suele hacer en los entrenamientos. Entonces, vio en Max Loren un jugador con las mismas características de Joao Grimaldo. Eso sedujo bastante al comando técnico del brasileño y por lo tanto decidieron que él sea parte del primer equipo, además ofreciéndole obviamente su primer contrato profesional, cosa que se terminó por finiquitar. Por otro lado, yendo ya a las ausencias que podrían haber para este partido, una de ellas es la de Yoshimario Tun. Más que todo por precaución, y en el caso de Gustavo Casonati, que ya está bien físicamente, de igual manera sería por precaución. Para ir más rápido con el tema del armado del equipo, vamos con el posible 11, que sería de la siguiente manera, con Renato Solís en el arco, Gilmar Lora o Franco Medina es la duda, porque Gilmar ya puede jugar, sin embargo Franco podría alinear en este equipo titular mañana. Además, Ignacio da Silva y Leonardo Díaz seguirían en la saga central y por izquierda Nicolás Pasquini. En el medio campo, Martín Tábara, Jesús Pretel y Leandro Sosa. No habría mucha variación ahí. Y arriba, la sorpresa, Max Loren Castro por izquierda, por derecha Santiago González y de 9 Martín Cauterucho. Ese es el posible 11 que podría alinear Sporting Cristal y que además de eso alineó hoy en el entrenamiento. Ajá. Bueno, Pretel ingresaría al equipo en reemplazo de Casonati, ¿no? Tábara, sí. Sosa, Castro, Cauterucho, González, Medina, Olora, Da Silva, Díaz, Pasquini. Bien lo de Díaz, ¿eh? Creo que sí, Díaz ya. Díaz ya. Chávez va a tener que esperar un huequito por ahí. Sí, atento, sí, que del lado de Chancas, el marcapunta derecho en 3 partidos tiene 2 goles. Marlon Ruiz Díaz, Juan Manucci, tal vez de las mejores armas. Ese Chico tiene López, que es una copia de. El colombiano, Carlos López. Sí, muy parecido a Cerna. Sí. ¿Tienes algo? Bueno, no te voy a comprometer. Ya mañana seguramente tienes algo de Chancas. Pero ojo con ese Chancas. Ojo con Chancas, que es la única derrota que tiene. Ganaba el partido 2-0 y al final le voltearon el partido.
pero es un equipo que propone, sí. Es un equipo ofensivo, sí. El equipo de Juan Carlos Basalar. Denilson, y de ahí viene el partido por Copa Libertadores. Así ¿cuál es la logística que va a seguir Sporting Cristal? Bueno, en el caso del partido del martes, en el Alto, lo que me comentaban es que esperan primero el resultado de la resonancia para saber si Joao Grimaldo va a ser parte de la delegación para este partido. Al tener una mayor cantidad de posibilidades, bueno, mejor dicho, una mayor cantidad de jugadores que pueden ser inscritos para este encuentro, para esta llave, partirían o irían varios, de por sí, varios, incluso jugadores de reserva que ya tienen contrato de por sí, que ya tienen contrato con la institución. A la misma vez, lo que se puede conocer es que estarían viajando el lunes, es que no me equivoco, el lunes estarían viajando, y en el caso de la preparación que se está llevando a cabo, prefieren, como repito, que Gustavo Castonati, Yoshimar Yotun y otros jugadores que vienen sentidos puedan descansar, puedan entrenar de igual manera, con la misma intensidad, para que puedan llegar al 100% para el partido contra Always Ready. A la misma vez, hago referencia a Adrián Ajuez, que partió a mitad de temporada, de la pretemporada, también a Justin Alarcón, y bueno, esos jugadores que podrían ser parte de la delegación, ¿no? Muy bien. Bueno, Denilson, te mandamos un gran abrazo. Gracias, como siempre, por la información. Gracias siempre por la buena onda. La gente acá te agradece muchísimo y sabes que te sigue mucho. Tienes muchos, muchos seguidores que esperan este momento para ver al gran Denilson Barnechea. Te mandamos un abrazo y que la pases bien. No, un fuerte abrazo para todos. Que la pases muy bonito hoy. Bueno, gracias Denilson Barrenechea con la información de Sporting Cristal. Mañana entonces ante los Chancas en un partido que... Pero qué problema lo de Yotun, ¿eh? Porque pasan las semanas, bueno, como el equipo gana pareciera que no se siente, pero después de un jugador que a cierta edad también ¿cómo estás desde lo muscular cuando vuelves a un partido que tal vez te encuentras con algún desgarro o algún tironcito por tanto tiempo sin jugar un partido? Hay que ver cómo lo reincorporan a Yotun en el equipo, ¿eh? Porque ya son varias semanas. La pasión por el fútbol peruano ahora se llama Liga 1 Te Apuesto, y para celebrarlo extendemos ganancia adicional. Haz tu jugada en la web y gana hasta el 100% más en tu jugada. Solo participa en las cuotas 1.30 a más. Regístrate, juega y gana. Te apuesto, tu pasión en todo lugar. Rexona te invita a probar su nueva fórmula en antitranspirante. Su tecnología exclusiva forma la barrera de protección más resistente del mercado contra el sudor y el mal olor. Así es, Peter, yo nunca me la juego y empiezo todas mis mañanas con, usando el nuevo Rexona en aerosol. Es muy fácil de usar, lo puedo convertir y me da la tranquilidad de estar fresco todo el día y libre de marcas de sudor. Así que ya no ayuda, la protección de Rexona es superior. Nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. Rexona, no te abandona. Tenemos algo de Champions. Sí, 0-0, los 12, minuto 37. Y una corta del fútbol argentino, porque en el duelo de tantos técnicos aliancistas, Costas se lo comió en Suaza, al Lorenzo Racing 4-1 y a la Riera le hizo 4-0, que estaba bien Newell. Con la vieja escuela, insultando al recoge bolas que va 3-0 su equipo y se enoja si le da la pelota rápido bien a los Costas con la medallita, con todo, se los está comiendo a todos. Y lo veían como un técnico discontinuado en Argentina, que está de moda el técnico jovencito y nervioso. Mira Costas, qué momento. Porque está de moda eso en Argentina. O sea que Costas es más nervioso. Para matar los nervios, corre. El recoge bola, soltó la pelota rápido, el 3-0 se lo comió. Se lo comió. Sí, hasta como espuma así en la boca. Sí. Los jóvenes le tiran los papelitos para que los recoja. Sí, ahí estaba toda, viendo, sí, toda, ¿no? Toda, el folclore de fútbol argentino es hermoso. Toda la misma tiene Costas. Sí, el otro día. Y él está sacándolo. En el Racing Newell. En la última jugada, un ex Boca, Almendra, hizo dos pataditas. Ya iba 4-0 Racing. Almendra, sí. Se explotó la cancha, todos los de Newell, se tuvo que terminar. ¿Sabe quién tapó esa línea que le he visto? Al Kili. El Kili también. Que si se mete en la cancha. Sí, el Kili patea cuando patea el jugador, hacen el gesto. No lo pueden evitar ese gesto. Un acto motor, un reflejo. A ver, vamos con la gente. Antes de irnos, Harname dice: de los Chancas desde la cuna, pelado chancao, dice. Mira. A propósito de los anteojos, que es muy jodido, ¿no? Yo me mandé a hacer unos anteojos, pero es muy jodido. ¿Gualdir? ¿Gol de derecha? Sí, Gualdir ahí, aprovechando un error, ya sobre la final del partido, ¿no? Lo hice sufrir a Gualdir. Tú estás
por la zona del segundo palo, más que del primero. No, 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 no. Él no, no llega, él no llega, pero se tira. No, lo que pasa es que vino un paso, no, lo que pasa es que vino un paso desde el centro y él estaba cubriendo el arco. Palo y está llegando. No, claro. Valdir viene desde, roba una pelota desde el centro, se va abriendo y yo llego ahí al igual es gol. Y sí, igual. No, sí, porque ahí era Walter, más que no la siga. Un abrazo para mi hermano Valdir Sáenz. Antonio Alemán. No, a propósito de los anteojos, porque Marcelo decía. Lo de Garcés. A propósito de lo de Garcés, ¿no? Que uno un poco se acostumbra ya a los anteojos. No, no te acostumbras a los anteojos. Si tienes que ser un fenómeno como Edgar Davis. Pero no, hermano. Claro, lo más malo en el córner, te los vas a es lo más incómodo. Yo no veo. O sea, yo tengo 2.9 y 2.8. Pierdes campo visual también. No, sí, o sea, pierdes campo visual. Solamente es así. No, no puedes. O sea, no tienes la visibilidad normal que tienes. No, pierdes campo. Y es muy incómodo. De noche, peor. Pero Garcés se lo quitó, ¿ah? Y en alta competencia, hermano. Sí. Garcés terminó jugando sin... Sí, pero terminó jugando sin anteojos. Pues, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que sí. Para un central debe ser bien complicado, sobre todo por el tema del offside. Porque tú estás mirando para allá, pero puedes de reojo. Claro, sí. Eso, claro. Eso. No, sí. No tiene visibilidad casi. Y así muy lejos, cuando te abres un cobazo acá y no te claro. Entra. Sí. Si al venderte más estás en esto nada más, sí, ya pierdes bueno, poquito. Pero Schuller no juega con el casquito, también es bueno, incómodo, ¿cómo? ¿No? Sí, igual sí, pero no, claro, pero digo, debe ser incómodo, ¿no? Para patearlo afuera. Qué malo el conejo. Debe ser incómodo, ¿no? No, es que yo lo llevaba todos los días, ahora ni nada me dice. En el vuelo lo llevaba, tío, jálame, te voy a jalar a Sorino. Dylan Ramos dice, chiquito Flores es Courtois a tu lado, de pelado coladera. Y Courtois ahora que está lesionado. Pelado, confirma, ¿Waldir te hizo batear? Sí. Waldir me ha hecho un solo gol en su vida. Un solo gol. ¿Ese embajada? Ese. Debate en Plaza San Martín. Mr. P de joven es un arquero malísimo, pero pasaron los años y dejó de ser joven. Bueno, gente, gracias a los más de 6.500 dispositivos conectados. Hoy hay Champions. Sí. Hoy hay Champions. La gente está conectada a la Champions también. Los dos partidos 0-0. 0-0. Sí, el de Lazio Bayern Múnich y PSG con Real Sociedad. Bueno, ayer no hubo novedades, ¿no? Ayer ganó, no, bueno. Los dos favoritos ganaron de visita. Los que les tocaba. Si hoy no es el buen momento, porque a veces uno se queda con el sorteo que es en octubre y el momento del equipo a hoy es otro. Real Sociedad fue primero en su grupo, en un grupo que estaba Inter, que estaba Benfica. No recibió goles de visita y quedó invicto. Pero iba con otra realidad, está muy lejano, ¿no? Lo que es PSG, con uno imagina de Mbappé, Colomani y Dembélé, una delantera de lujo para Francia. ¿Y Mbappé va a terminar jugando en el Real Madrid, no? Sí, esta vez sí, pareciera que todo está encaminado, ¿no? Porque ya tampoco son las cifras de antes, para Mbappé y para su salida. ¿Qué equipazo va a tener el Real Madrid con Mbappé? Con Mbappé, sí. Sí, sí, uno espera también verlo en otro lado. Ahora falta que llegue Mbappé y se lesione también. A mí me gustaría verlo en Premier. A mí me gustaría verlo en Premier. Todos se lesionan en una liga con menos espacios y con rivales más fuertes todos los fines de semana, que sería Inglaterra, no Real Madrid. En España, ¿cuántos partidos difíciles? ¿Por qué no abrimos un programa de fútbol internacional? ¿No? Sí, lo hacemos. ¿Te gustaría? Lo hacemos, ¿no? Hay que hablarle a Carlitos Álvarez. Sí, hay que hablarle a Carlitos Álvarez, hay que buscar el sponsor. También. Pero puede ir, no sé, los fines de semana. Claro. Haciendo reacciones de los partidos de la mañana. Fútbol internacional, sí, claro. Dale. Claro que sí. Bueno, gracias a los casi 7.000 dispositivos conectados. Gracias Enrique, gracias Denilson, gracias Amir, gracias Haji, gracias Marcelo, gracias a Juan Carlos, gracias Oquita, gracias Juan José, gracias Analú, Julián, Miguelito Robocio, gracias a todos, no me olvido de nadie, ¿no? Porque después tengo que estar pidiendo perdón. Un abrazo para todos. Mañana nos vemos 2:30 de la tarde. Chau, chau.